Si tuviésemos el sistema X1 más X2 más X3 igual a 5, y la segunda ecuación es 3X1 más 3X2 más 3X3 igual a 15. Es decir, la segunda ecuación es igual a la primera por 3. Entonces aquí es como si tuviésemos una sola ecuación. A pesar de que tenemos dos ecuaciones en el sistema, cuando nosotros ponemos en la forma matricial, miren, sería 3, 3, 3, multiplicado por X1, X2, X3, igual a 5, 15. Este es el sistema en su forma matricial. Esta es la matriz de coeficientes, este es el vector de incógnitas y este es vector de términos independientes. Pero miren que su matriz aumentada es 1, 1, 5, 3, 3, 3, 15. Y si ustedes le aplican a las filas de esta matriz las operaciones elementales, sería 1, 1, 1, 5, 0, 0, 0, 0. Entonces tendríamos nosotros aquí que X1 es igual, fíjense, X1 es igual a 5 menos X2 menos X3. Dos variables libres, que son la una X2 y la otra X3 reales. ¿Sí? Entonces tendríamos nosotros que el conjunto solución igual estaría en R3, pero tendríamos dos variables libres. ¿Cómo lo expresamos a este conjunto solución? A ver, decimos nosotros que AP de X1, X2, X3 es igual a el conjunto de los X1, X2, X3 que están en R3, tal que, fíjense, X1 es el único que está restringido y es igual a 5 menos X2 menos X3. Aquí está X2 y aquí está X3. ¿Sí? Entonces, podríamos inclusive poner esto igual a 5, 0, 0 más X2 factor de, aquí sería menos 1, aquí sería 1, 0 más X3 factor de menos 1, 0, 1, siendo X2 y X3 variables libres. Ese es el conjunto solución de ese sistema, fíjense, que tiene dos ecuaciones, aunque en realidad solo tiene una restricción, que es la primera ecuación, o que es la segunda, como uno quiera verlo. Pero aquí, en realidad, si no tuviésemos esta ecuación, el conjunto solución sería el mismo. Los dos sistemas son distintos, pero el conjunto solución es el mismo, es decir, son sistemas equivalentes. Entonces aquí está, sería que el conjunto solución es un subconjunto de R3, donde X1 es igual a 5 menos X2 menos X3, y el otro sería que X2 es real, y que X3 es real. Lo expresamos como un vector de constantes, un vector que sea múltiplo de la variable libre X2 y un vector que sea múltiplo de la variable libre X3. Entonces aquí tendríamos 5 menos X2 menos X3. 0, porque no tenemos aquí ningún término constante, más X2 más 0, X3. Aquí no hay X3. En cambio, acá no hay X2, ni hay constante. 0, 0, X3. Este es el conjunto solución para ese sistema. Entonces, seguimos con esto de que no siempre porque una ecuación esté allí representa una restricción. Para que represente una restricción, se requiere que no sea múltiplo de alguna otra o que no se haya sumado un múltiplo de una de las filas con otra fila para obtenerla. Es decir, siempre necesitamos que las restricciones sean
independientes las unas de las otras para ser tales. Veamos otro caso.